Sean bienvenidos una vez más a Turbo Boston Sports. Yo soy Chad y les saludamos desde el estadio de Manfield, donde se llevará a cabo el primer encuentro de esta jornada futbolera de Turbo Boston Sports. Modo competitivo 3 contra 3, Blues vs Orange, un clásico ya en este canal y en todos los juegos de Rocket League. Así que vamos a la cancha. Comenzamos esta jornada futbolera en Turbo Boston Sports. Azules contra naranjas. Por el equipo azul, Chad Milos, Ruby y Wilson Tario. Y por los Orange, Mr. Cool, Exalt y Strike God Place. Qué buenos nombres para empezar. Todo bien, todo correcto. Tenemos buenas jugadores. Tenemos jugadas rápidas. Ahí está el tiro, primero. Ontario sacando esa pelota. El mismo Wills es el que revienta ese balón para sacarlo de peligro. Rápidamente se pone el equipo naranja al frente del ataque. Y ahí viene, ahí está el tiro. Gol. Gol de Ruby. Aprovecha ahí un rebote de parte de los naranjas que la pone. Él mismo acomoda un buen centro y Ruby dice: préstamela, muchachos, si tú no la quieres, yo la meto al fondo de la red. 1-0 los azules. El partido se pone calientito, empieza bien. El choque entre Milos y Exalt. Ahora tiene Wills. Wills que ya sacó una pelota importante en el partido. Milos mide la pelota, Ruby es el que va al choque. Milos ahí sigue la pelota. La pone, hace una paradilla ahí. ¡Uy! Hace un choque fortuito, pero venía con toda la intención de reventar ese balón y meterlo en el área rival. Ahí está Milos, no trae jugo, pero eso no le impide hacer peligro, eso no impide que se exalte el rival. Ahí tiene Exalt, Milos se anticipa. ¡Gol! ¡Gol de Wilson Tario! Milos estaba acomodando, afortunadamente no le estorbó a su compañero. Ahí va, ¡uy! Por poquito, Carlitos. Pero Wills fue más rápido, fue más hábil. Y ahí mete el segundo para los Blues. ¿Y ahora qué? ¿Sí o no? Dicen los de Orange. Empezaron atacando con todo, empezaron metiendo balones, empezaron queriendo ganarse todas las canicas de ese encuentro. Y ahora ahí está Ruby otra vez. ¡Ruby! ¡Gol! Una jugada muy parecida al primer gol, pero esta vez es Wilson Tario quien mete el centro. Ruby se levanta, acomoda el cuerpecillo y deja pasar. Mira, fíjate nada más, hace un buen control de la pelota en el aire y hace que su rival se vaya de largo. Qué buen jugador ese Wills. Les decíamos, buenos jugadores. Se veía muy bueno el partido. Ahí está el remate, Milos al toque, se la ganaron ahí, vivo Yeti. Ahí está, Wilson Tario lo saca, ahora Milos se prepara, Milos mete el centro. ¡Uy! Quería rebotar la pelota para ver si sus compañeros de esa forma remataban, pero muy atenta la defensa naranja. Es el tiro, Exalt saca la pelota, ya la eleva, vuela con el balón, Ruby la espera. Ruby va a un reversón loco, pero Wilson Tario está ahí, muchachos. Wilson Tario forever. Ya chocamos ahí. Chocamos un poquito ahí como las manos. Como bien, carnal, vamos bien. Ahí tiene Ruby otra vez. ¡Milos! ¡Gol! Solo faltaba el de Milos para que este partido fuera redondo. 4-0. Casi 3 minutos por jugarse. No sabemos si van a aguantar los Orange. No sabemos si ya están planeando en este momento lanzar la toalla. Pero aquí siguen. Hasta el momento aquí siguen y vamos a ver si tienen un poquito de reacción, al menos el de la honrilla, muchachos, al menos ese que te llena de orgullo y dice, bueno, al menos metimos uno, ¿no? ¡Está Milos sacando la pelota! Iba ese balón directo, iba directito al fondo de la red. Era el del orgullo precisamente para los Orange y dice Milos, ¡nanay! Aquí estoy yo, ya metí mi gol, así es que también quiero salvar al equipo y dejar en ceros nuestra portería. Ahí acomodan. Exalt lleva la pelota. La vuela. Es un experto en ese tipo de jugada. Pero no le ha salido ninguna certera hasta el momento. Ahora llevan. No se han visto sus compañeros. De hecho, Exalt es el único que anda ahí dando vuelta. Ahora rebota la pelota entre Wills y Exalt. Otra vez. Pero Milos da la vuelta. Milos da una vuelta impresionante. Demonios, para sacar esa pelota. Pero la pone de riesgo. Puede ser Milos otra vez. ¡Gol! ¡Gol de
Chad Miros, que hace un derrapón pero impresionante para meter esa pelota allá. Y decíamos, era de peligro, tanto que Salt se volvió loco y dijo, ahí te va, la metemos por ti, muchachos. 5-0, 2 minutos por jugarse. Estos muchachos están aguantando, mis respetos, están aguantando bien la derrota. Aquí se viene a jugar. ¡Ahí está el tiro! ¡Sol! ¡Gol! Ahí está el de la honra, muchachos, el que estaba buscando esa jugada que intentó hacer desde el principio del partido. Ahora le sale perfecto. La defensa le salió con todo y él con un toquecillo se deshizo de todos ellos. 5-1. Fue el de la honrilla para los Orange. Veamos si puede hacer algo más y poner un poco interesante, un poquito de especia a este partido. Vamos a ver cómo está esto. Exodo otra vez. Mueve la pelota. La tiene para Mr. Cool. Salt. No, fue Salt. Pero es el único que se está moviendo. Milo saque ese balón. Se lo quita a Exxon porque es el que mete goles inclusive en su propia puerta. Ahí va Wilson Chario. Wills va al toque. Y ya la botó. Ahí están otra vez. Strikewood. Wilson Chario la lleva otra vez. Mr. Cool y Exxon se pelean por salvar esa pelota, que lo hacen perfectamente. Pero Ruby estaba ahí. Perfecto. Ahora Milos de nuevo, pero ya estaba Ontario, todos confiamos en Ontario. Y esta puede ser el sol, gol. Un rebote fortuito por parte de Milos sobre Exalt. Ahí está el remate, pero no le quitamos su debido mérito a Exalt, porque también se aventó de cierta forma para que la pelota saliera directo a la portería rival. 5-2, un minuto por jugarse. Se está poniendo bueno el partido. Ya lo estábamos dando por muerto, ya estábamos diciendo a ver a qué hora se me van estos Orange. Pero aquí están, muchachos, peleando. Estos partidos son los que se merecen jugar, son los que se merecen todo, toda la atención de la gente. Otra vez Exxon. ¡Gol! 5-3. El tercero de los Orange cae. Se despertó tarde ese Exxon, Parece ser que ya andaba dormidón, pero por poquito él andaba sacando Milos, pero en él, nada. 5-3 el partido, un minuto es suficiente para meter 2 goles más. Vamos a ver si Wilson, Chario y Ruby se vuelven a conectar. Andaban con todo, parece que se durmieron en sus propios laureles. Ahora Exxon, pero Milos anda antes, ahora sí no lo dejó. Y mete un buen centro. Wills estaba distraído, muchacho. Wills, la pelota iba hacia ti. Chavo, ahí está la pelota, dicen todos. Otra vez el tiro, gol de Ruby. Una jugada y un rebote, quién sabe por dónde. Ruby la toca, la quita Exxon, la toca Mr. Cool. También Milos pasa de enfrente y el mismo Ruby, quien inició la jugada, es quien la termina y pone el sexto a 37 segundos de que se acabe este partido. Pone el sexto para los azules. Ruby muy bien, ¿eh? Wills como que dijo, ya metí mis goles. Pues aquí me quedo, ¿no? Es ya para que reviso el celular, una cosa así. Pero no, muchacho. Todos estos partidos tienen 5 minutotes para jugarse. Hasta el último minuto tiene 60 segundos, dirían por ahí. Milos ahí, el rebote entre Ontario, entre Wills. Y Milos ahora la tiene Wills, la ponía bien Exxon en el fondo. Otra vez Milos lo revienta asquerosamente. Para que se lleve un recuerdito del equipo azul. Y se acaba el partido en cuanto toque el balón. ¡Cuál gol de Exxon! Dijo Nana y me voy con otro gol. No puedo quedarme así. Vuela impresionantemente. La verdad es el MVP de su equipo. O sea, él ha hecho todo, muchachos. Creo que todos los goles han sido de su cuenta. Así que ya se acabó el partido. Ganador el equipo azul. MVP Ruby. Que él se ganó el MVP en el último minuto, porque Wilson Tario estaba mucho mejor, había jugado mucho mejor, pero jugó solamente unos 2 minutitos y de ahí se fue a la congeladora. Dijo, no, yo ya no juego, voy a estar aquí viendo a ver qué demonios hago. Pero ahí está el primer partido de esta jornada futbolera de Turbo Foston Sports. Quédense, continuamos con más. Continuamos con el segundo encuentro de esta jornada futbolera en Turbo Foston Sports. Orange Blues explotando a todos de una vez por el equipo azul. Tenemos a El Negrito, a Cyrus y a Scammy Scammer. Demonios, ahí está el tiro. Pasó cerca la bala, cerca el disparo. Ahorita decimos la alineación de los Orange en lo que se acaba el peligro. Ahí está. Sí, de lado tenemos de los naranjas. Tenemos a Juju. Guayuyu, no sé cómo demonios se diga, Chad Milos y Sokamer.
Vamos a ver cómo vienen estos jugadores, si vienen de perder, si vienen de ganar, si vienen de buen humor o si han perdido todos sus encuentros. Tenemos que lidiar con todo eso, muchachos. ¡Uy, está Milos metiendo un toquecillo! ¡Toquecillo! ¡Explosión de Negrito! ¿Quién ya venía? ¡Mira! ¡Cyrus! ¡Ah, ya vimos, ya vimos! Estos tienen un contención, muchachos. Es un estilo de juego. Se pueden dar cuenta por cómo están jugando, muchachos. Este estilo de juego, muchos jugadores lo vienen manejando, que es... empieza a explotar todo para que el equipo contrario se vuelva loco y entonces pues ya puedan ganar tranquilamente. Pero tenemos que ser inteligentes, tenemos que mover la pelota, tenemos que siempre tener oportunidad. ¡Y viene Milos! ¡Se pone en el poste! Se salvaron los azules, que andan reventando todo lo que puedan. ¡Y está el gol! ¡Gol de Sokamé con asistencia de Chad Milos! Y ya que se están dedicando a destruir todo lo que pueden, pues nosotros nos dedicamos a meter los goles. ¿Cómo demonios no? Van a ver que van a cambiar su estilo de juego. Ya van perdiendo. Vamos a ver cómo se pone esto. Por lo pronto, 1-0 Orange. Y los azules, vamos a ver si se ponen a jugar. Si de repente empiezan a disminuir las explosiones, ya veremos a este tiro. ¡Gol! ¡Gol de Scanis Hammer 26! Explotando a todo lo que se encuentra, pero ahora aprovechó ahí al buen Juju. Tienes a todos tus compañeros atrás para ayudarte. ¿Y crees que quieres hacer una jugada completa tú solo en la defensa, muchacho? Ahí es donde tienes el error. Ahí es donde te preguntas, ¿por qué estoy perdiendo tantos partidos? Exactamente por eso. Ahora vamos a ver otra vez al equipo azul recuperando su estrategia rompedora de jugadores contrarios. Ya lo verán, ya lo verán. Mientras Milos saca la pelota. Y ahí van los tres azules. No se esperan el rebote. Ahí van todos por la misma pelota. Y otra vez el ¡oh! ¡Sokame la intentaba! Es un tiro impresionante. Esta puede ser Sokame otra vez. ¡Gol! ¡Gol del equipo naranja! Los azules no sé qué están jugando, pero traen un reverendo despapay ahí atrás, que está aprovechando el equipo naranja. Y esperemos que ahora no tengan esas desatenciones en la defensa que le costaron el empate hace unos momentos. 2-1, 3 minutos por jugarse. Los Orange sacan todo y esta puede ser. Milos, Milos se levanta perfecto en el aire y saca esa pelota. Y ya pintaba de gol, ya pintaba de gol otra vez. Sócame. Y ahora Milos otra vez. La pelota la saca. Ahora sí, llévala, muchacho. Llévala por todos lados. Pero llévala, Negrito. No la hagas solo, papi, no la hagas solo. Tienes a tus compañeros. Sokame, Sokame otra vez. Y ahí viene el tiro. Cyrax saca la pelota. Sokame vuelve a llevar el balón hacia la zona de los azules. Y va solito, pero mete un centro peligroso. Mete un centro peligroso. Milos anda cazando, anda cazando. La puso chueca. Fue buena intención la que tuvo Milos, pero mala ejecución. ¿Cuántas de esas no hemos visto siempre, muchachos? Que venimos con todo y de repente, ¿qué? Pues no se pudo. Ahí está el tiro de Milos. Más bien fue un despeje. Van los dos jugadores naranjas sobre el balón. La va a sacar Juju. La va a sacar Juju. Sí, afirmativo. La saca el muchacho. Ahora sí está jugando en equipo. Y va Milos contra Cyrax. ¡Milos! Cyrax gana el encuentro entre los dos. Y la pone peligrosamente, la pone ahí. ¡Juju! Saca esa pelota. Pero continúa el ataque azul. Milos adquiere una posición defensiva porque estos muchachos están atacando con todo. Con todo lo que tienen. Ahora Sokame. ¡Sokame! Lleva esa pelota. ¡Juju! Sigue pasando de largo por el balón. Lleva al Negrito. Negrito lleva el tiro, puede ser. ¡Uy! Salvada en el último centímetro de la portería. Otra vez Milos, vámonos al demonio, dicen. Saquen todo eso, el peligro. Vámonos, vámonos, ahora dice Y ahora la tienes Camis, Camis, la pone, Camis. Salvada impresionante de el Negrito. ¿Quién llegó desde la delantera para sacar esa pelota y pudo haber sido el definitivo del partido? ¡Ahora está el tiro! ¡Está gol! ¡Gol de Scammy Scammer! Se levanta perfecto. Ahí el Negrito, entre el Negrito y Juju, meten la pelota. Se levanta perfecto Scammy y la pone ahí, en el centro de la red. 2-2, muy buen partido, muy emocionante. 52 segundos por jugarse. Veremos
¿Quién es el equipo ganador aquí? Ahí está el tiro de Milos Salmada. El negrino está pintando para ser el MVP del partido. Qué buena salvada, me estoy muriendo aquí. Qué buena salvada, ahora Milos se levanta el vuelo, el tiro otra vez, ¡gol! Ahora sí, eso no la paraba nadie. Se levantó con estilo, con gracia, como un angelito. Miren, ahí está el tiro. Remate con la defensa del auto y la mete ahí. A contrapié de los jugadores. 3-2, 37 segundos por jugarse. Vámonos, vámonos, que este partido se pone bueno. Se va el remate. El tiro desde ahí, que me la saque, puede ser el tiro, sáquela ahí, muchachos. Hace la impresionante salvada, pero la lleva Milos, ahora lleva Milos, otra vez Airax, Soca, ve, demonios, se quedó de espaldas ahí. Milos por poquito, andaba reventándose el solo. Pero ya está acabándose el partido, solo quedan 10 segundos y vamos a ver si es quien es lo que se necesita, pero al parecer ya no, se está acabando el partido. Jugu tiene la pelota, puede ser el último, puede ser el último. Hay empujones, ya se ensució el partido y se va a acabar esto. Un segundo y en cuanto toque el balón la cancha, se acabó el partido. Ganadores naranja, MVP Chad Milos. Ese gol le dio el MVP en el último minuto. Se levantó, pero impresionantemente, cual cohete en el cielo. Tocó esa pelota y al contrapié del rival, mete el gol del gane a pocos segundos de que se acabara el partido. Eso le dio totalmente el MVP. Continuaremos con esta jornada futbolera en Turbo Foston Sports. No se vayan, regresamos con el último partido. Nos encontramos desde el Coliseo Utopía para terminar esta jornada. Esperemos con el mejor de los partidos hasta ahora. Han habido bastantes, bueno, buenos juegos entre los azules y los orange. De este lado estamos defendiendo los colores azules. The Flux, Milos y Squinty. Estamos por los blues. Ahora por los orange está Fornator, Banana Slayer, el mejor nombre de la vida, y Damage Inc. Partido comenzó rapidito, no tan claro en cuestión de llegadas, pero rapidito, eso es bueno, porque eso siempre trae buenos encuentros al final. Ya hubo explosiones, Banana Slayer la lleva, quiso volar con la pelota, pero no se pudo. Ahora van los dos, tanto Flux como Milos, ahí se pusieron en desacuerdo, Milos salta ahí, el remate, gol. The Fornator mete la pelota, se levanta perfecto, ahí hubo un choque entre compañeros, Milos quiso acomodar las cosas, pero no alcanzó a dar a la pelota y con eso aprovecha Fornator para meter el primero para los Orange. 1-0, 4 minutos con 17 segundos. Esto va empezando, muchachos, esto va empezando. Mientras los jugadores se concentren en el partido, todo va a salir bien, todo va a resultar bien, muchachos. No os preocupéis. ¡Vámonos! Y lo saca la pelota, mete un buen remate, bueno, un buen despeje. Se la regresan. Ahora acomoda otra vez, el tiro, pasó cerca nada más. Mucha vista le echó Milos, dijo, eso no entra, yo ya sé de eso, ¿no? Eso no entra, así que vamos a darle nada más el visto bueno. Ahí está el remate, tranquilo, va para afuera, le intenta el mismo. Vámonos, vámonos que aquí espantan, dice Milos. Ahora lleva la pelota otra vez. Ahí se le fue un poquito, pero quedó ahí. Interesante, lástima que sus compañeros no lo iban siguiendo. Pero Flux tiene la pelota y los remata solamente para que el balón no siga corriendo más. Esta puede ser elevadita. Cerca la bala nada más. Otra vez Milos se levanta. El remate le salió bastante chueco y otra vez puede ser el nada. Squint intentaba, pero el defensa Orange no dejó que pasara eso. Y ahí está el tiro de Flux. ¡Gol! La pelota se estaba yendo, pero Flux dice, nada, espérame tantito, yo rescato ese balón y la meto de forma impresionante. ¿Eso puede contarse como chilenita? Yo digo que sí, porque iba girando y le pegó de espaldas. Así es que ahí está el empate del equipo azul. 3 minutos, les decía. Había mucho tiempo, hay mucho tiempo y el equipo azul ataca. El equipo azul viene con todo. Orange, está el remate de los Orange. Vamos los dos, entre los dos sacan esa pelota. Mira nada más, en el aire haciendo equipo perfecto. Ahora Squinty,
Quería meter el tiro interesante, pero ahí viene otra vez Flux. Flux ahora Milos. Milos mete el remate solamente para recentrar el balón. Y ahí está el remate. Puede ser Squinty, Squinty, Squinty. Se le fue Flux también. El remate, Milos de nuevo. ¡Gol! Ese balón rebotó por todos lados. Todos le querían pegar y pasaban de largo. Flux le mete un buen tiro, Milos remata un poquito y es el afortunado de quedarse enfrente de la portería para solamente dar el toquecito final y meter el gol que le está dando ventaja al equipo azul hasta el momento. Banana Slayer es un jugador que ya se apagó, empezó muy bien, empezó como metiéndole ritmo al partido y de repente dijo, espérame tantito, pero ¿cómo meto goles? Mira, ahí va, otra vez pasó de largo. Ya van los compañeros, Squinty mete un centro interesante. Ahí viene volando. Milos ya se levantó, se pasó, pero ahí está el gol. La decepción del centro del remate de Milos fue tan asquerosa que no vimos que Squinty Ice llegaba atrás con toda la intención. Y el remate ahí mismo para meter el tercero. Les dije, sobraba mucho tiempo. Ahora quienes tienen el tiempo encima son los Orange. Veremos si son capaces, veremos si tienen ese impulso para meter el segundo. Ya está el tiro, Milos, ¡gol! Hablábamos de que los Orange podían acaso remontar el partido, pero un buen remate de Squinty hace que Milos llegue solito, papá, nada más empújala y metió el cuarto para el equipo azul. Ya este partido está dominado, ya está decantado, los jugadores afortunadamente siguen jugando. Porque ya en estas jornadas y a estas horas, muchachos, normalmente es como de, ¡ay, ya me anotaron dos, ya me voy! ¡Y ahí está otra vez! ¡Gol! ¡Gol de Flux! Ya es el quinto, esto ya es una masacre. Ya hasta se está jugando como en el llano, muchachos, como en las retas, ahí nada más. Ya se empezaron a ir, ya se empezaron a retirar los jugadores. ¡Orange! ¡Y se acabó el partido! Ganadores el equipo azul, MVP, That Flux. Se rifó, la verdad tuvo muy buenas jugadas, muy buenos goles, muy buenos centros también, buenos remates y el equipo azul se merece totalmente esta victoria. Y hasta aquí dejamos esta jornada futbolera en Turbo Boston Sports, espero que les haya agradado. Si llegaron hasta aquí, consideren suscribirse y darle un gran like a este video. Nosotros regresaremos el lunesito con otro video y la próxima semana otras jornadas impresionantes de Rocket League, que por cierto próximamente está destinado a ser gratis, así que ya veremos más jugadores, eso esperemos, más dinámicas y cosas así. Pero ya lo veremos en unos días. Yo soy Chad, cuídense mucho, gracias por ver, bye.